Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más aquí en este programa Práctico y Sencillo, soy Carolina Muñoz y vamos a estar elaborando un lindo anillo. A continuación vamos a ver los materiales que necesitamos. Bueno, acá tenemos el anillo que vamos a elaborar hoy. Vamos a estar usando gamuza y vamos a hacer este lindo anillo. Vamos a empezar. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la gamuza, aproximadamente unos 27 centímetros. Corté estas dos tiritas, una más larga que la otra. Y lo que vamos a hacer ahora es un espiral. Entonces, en este diseño que tengo acá, lo que hice fue primero entorchar el color fucsia y al terminar entorché el color morado. Pero lo que quiero hacer ahorita es algo diferente. Podemos hacerlo de otra manera. Entonces, ponemos un cordón sobre el otro y así voy a entorcharlos para hacer un diseño diferente. Entonces entorchamos así, vamos contrastando los colores de una manera diferente y más bonita. Acá lo podemos hacer así, vamos girando, nos queda redondo, pero si lo queremos de pronto ovalado, lo único que tenemos que hacer es ir presionando. Lo vamos presionando de esta manera para que nos quede de forma ovalada. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Vamos a ponerle un poquito de pegamento, vamos a usar pegamento. Vamos a untarle a esta puntica del fucsia. Vamos a pegarlo acá. Y con la otra, también vamos a ponerle pegamento en la otra esquinita. Y vamos a presionar así hasta que seque. Bueno. Entonces, para este anillo necesitamos, vamos a ponerle más pegamento porque no pegó. Bueno, entonces necesitamos aquí esta base para anillo. La conseguimos de diferentes materiales, en acero y de diferentes formas. Nos sirve esta que tiene aquí el circulito porque aquí es donde vamos a ponerle el colbón. Acá podemos usar también silicona caliente. La silicona caliente nos va a pegar mejor, ¿listo? Pero entonces yo hoy aquí tengo es este pegamento que funciona, es como una silicona también como fría. Entonces, si queremos que nos pegue más pronto, vamos a usar silicona caliente, que también nos funciona. Bueno. ¿Qué voy a hacer ahora? Acá la idea de nosotros es crear diferentes piezas, ¿cierto? Entonces, acá podemos hacerlo de una manera, como lo tenemos acá el modelo con un lindo dije, o podemos usar otros materiales. Entonces, acá tengo estos pomponcitos y podemos jugar con ellos. Se lo podemos poner en la mitad, este fucsia o este colorcito rosadito más claro. Entonces vamos a jugar hoy poniéndole un pompón.
Vamos a ponerle este fucsia chiquitito. ¿Qué hago? Le pongo pegamento en el centro y encima le pongo el pomponcito. Y miren ustedes que no quedó redondo, sino quedó como tipo como un ojo. Ahora, muy fácil, voy a ponerle pegamento en el círculo del anillo. Le pongo bastante. Con silicona solo necesitarías unas goticas. Y lo centro. Lo presiono un poquito. Lo dejo ahí que se seque. Listo. Y ya tenemos un anillo más para lucir en nuestras reuniones, bueno, en la universidad, donde quiera que vayamos. Y lo bueno es que es una pieza única, diferente, llena de diseño. Pero bueno, aquí voy a hacer otro anillito. Vamos a hacer otro anillo. Tengo ya dos colores diferentes. Me gusta mucho contrastar los colores. Entonces acá tengo un azul celeste con un azul rey que van muy bien. Entonces voy a hacerlo como el que tengo acá. Entonces primero que voy a hacer, voy a coger el azul rey y voy a hacer un entorchado como un caracolito, como una espiral. Lo entorcho. Y al final, ¿qué ponemos? El pegamento. Entonces pongo el pegamento. Tenemos paciencia que se seque. Mientras tanto, ahora vamos a coger el azul celeste y el azul celeste lo que va a hacer es abrazar. Abrazar al azul rey. Entonces, vamos girando de nuevo. Lo vamos apretando para que no se suelte, pero esta última tirita la vamos a dejar un poquito flojita. Entonces aquí le ponemos pegamento en la punta y lo pegamos acá. Esperamos ahí que se seque. Bueno, mientras tanto, ¿qué vamos a hacer mientras se seca? Tenemos aquí unos dijes, tenemos aquí una alita o un elefante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle el dije. Yo voy a elegir el elefante. ¿Listo? Entonces, es muy bonito porque cae el dije y se mueve, entonces es como funcional y le da como un toque de estilo muy lindo. Entonces voy a coger el elefante, voy a coger una argolla grande, necesito aquí una argollita grande. Voy a usar las pinzas para abrir la argollita. Entonces, ¿qué hago acá? Meto el elefante. Listo. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es meter el dijecito en el espiral. Entonces para esto cogemos las pinzas. Y vamos a abrir como un túnel, un huequito, para así poder meter la argolla. Entonces metemos la argollita. Esta argollita debe ser grande para que quepa el ancho de la cinta. Entonces aquí ya la tenemos. Lo que hacemos ahora es cerrar. Nos apoyamos de las pinzas. Ya tenemos el dijecito. Entonces, recuerde que aquí estamos haciendo un anillo, pero miren, esto puede servir, este dije puede servir para unos aretes o para un dije para un collar. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la base de anillo.
Entonces, teniendo en cuenta que esto va así, entonces vamos a poner el dije, perdón, vamos a poner la base de anillo de esta manera para que nos caiga el elefantico. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos pegamento. Recuerden que si tienen silicona caliente es mejor porque les va a durar más su anillo. Acá presionamos. Dejamos que se seque y ya tenemos este lindo proyecto que es un anillo totalmente diferente a los que conocemos. Entonces quiero recordarles que en nuestra empresa GECA Accesorios hacemos lindos diseños y diferentes y únicos para ustedes. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram en GECA raya al piso accesorios o en Facebook. GECA Accesorios, allí nos pueden escribir cualquier inquietud que tengan o si quieren adquirir nuestros diseños, nuestros accesorios. Entonces, una vez más, me despido dándoles gracias por ver nuestros programas y hasta la próxima, que estén bien.